Les presentamos las noticias de hoy viernes 18 de agosto. Observadores electorales de la Unión Europea se dirigen a distintos puntos del país para la segunda vuelta. Este viernes 18 de agosto, un grupo de observadores electorales de corto plazo de la delegación de la Unión Europea fueron enviados a distintos puntos del país para desarrollar labores de la segunda vuelta. Declaran patrimonio el sitio arqueológico en San Bartolo, en Petén. El Ministerio de Cultura y Deportes publicó un acuerdo con el que se declara el Patrimonio Cultural de Nación el sitio arqueológico San Bartolo en Flores, Petén. Con la medida, la Dirección Técnica del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural deberá emitir acciones de protección para el sitio arqueológico. El Tribunal Supremo Electoral concluye la preparación y traslado de más de 24.500 cajas electorales para la segunda vuelta. El Tribunal Supremo Electoral informó que ha concluido la preparación y el traslado de más de 24.500 cajas electorales para la segunda vuelta electoral prevista para este 20 de agosto. Las cajas contienen materiales y documentos electorales, entre ellos el padrón electoral, las papeletas y las actas, indica el Tribunal Supremo Electoral. Ataque armado en el kilómetro 14 de Santa Catarina Pinula deja un fallecido y tres heridos. Un ataque armado en el kilómetro 14 de Cristo Rey en Santa Catarina Pinula dejó una persona fallecida y tres heridos, entre ellas una mujer en estado de gestación, informó los bomberos voluntarios. Capturan en Petén a persona que transportaba 22 paquetes de marihuana dentro de un automóvil. La Policía Nacional Civil, en seguimiento al hallazgo de un vehículo con un posible ilícito, capturó a Juan, de 29 años, en el barrio Ebenezer, en Dolores, Petén, ya que conducía dicho vehículo que traía 22 paquetes de marihuana. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love.